Heredia, una muy linda mañana. Acá Silvina Ardizone. Valentino Lavilla con la presentación de Noticiero 3 a las 9 y media de la mañana sobre la ciudad de Rosario, con bueno, un poquito un amanecer un tanto más templado a lo que nos tenía acostumbrado a agosto. La humedad, te cuento Silvi, es del 60% y estamos con 1016 hectopascales de presión atmosférica. Hace calor. Sí, hace calorcito para hacer agosto. ¿Te parece? Pasamos a los títulos. Perfecto, dale, vamos. Paro de colectivos en la ciudad de Rosario. El paro, que se concretaría desde las 22 horas del martes 2 de agosto y las 6 a.m. del miércoles, se da en base al reclamo de la UTA en búsqueda de conseguir un bono de 25.000 pesos para todos los choferes. Massa anunció nueva secretaria de Energía. La ingeniera reemplazará a Darío Martínez y estará acompañada por Santiago Gianotti como subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Bernal como subsecretario de Hidrocarburos y Cecilia Garibotti como subsecretaria de Planificación. Disparos en legítima defensa en barrio Luis Agote. Sí, se trata de un vecino que fue sorprendido por un ladrón que se posó en su techo y se escucharon bastantes disparos. La policía está investigando porque el pronóstico es, obviamente, legítima defensa porque abrió fuego el vecino. San Cayetano, masiva reunión de fieles en Rosario y marcha de organizaciones sociales. Una multitud de fieles participó de las misas en la parroquia de calle Buenos Aires al 2100. También se realizó una movilización de agrupaciones para reclamar tierra, techo y trabajo. A la tarde se hizo la tradicional procesión a la Plaza Libertad. Y hubo también un amplio operativo de tránsito por la zona. Bueno, vamos nomás al caso de legítima defensa en barrio Luis Agote. Vamos a escuchar a la fiscal. A mi criterio entiendo que podemos corroborar con lo que tenemos lo que fue la declaración del vecino, digamos que es quien efectúa el disparo que luego termina con la muerte de esta persona. Él lo que dice es que se encontraba durmiendo con su pareja en su casa y escucha un ruido, por lo que sale a una especie de balcón que tiene y observa que hay una persona parada en el tapial, para lo cual, bueno, comienza a gritar, a alertar a los vecinos que había un ladrón, que llamen a la policía. Esto efectivamente es así porque hay llamadas al 911 que hace la pareja de él, en donde incluso se escucha la voz de él diciendo que llamen a la policía. Y, bueno, él es legítimo usuario de un arma que también está registrada, es decir, tiene todas las autorizaciones legales correspondientes para tener arma de fuego y efectúa dos disparos hacia donde se encontraba esta persona. En ese momento él no alcanza a ver si realmente estos disparos impactaron o no en el cuerpo de esta persona. Incluso uno de ellos impacta en una pared y puede observar que esta persona sale corriendo e intenta irse. Bueno, minutos más tarde se presenta una persona herida de arma de fuego en el McDonald's de Santa Fe y Vera Mujica, en donde recibe asistencia médica y finalmente termina fallecido a las 6:30 horas de esta mañana. Cuando él ve a este hombre en el tapial, ¿ve que este hombre está armado, lo amenaza? Sí, él observa que lo apunta y en ese momento él nos cuenta que él vio algo plateado, estaba todo oscuro, era de noche, estas son todas circunstancias que se pudieron constatar cuando nos hicimos presente con el personal policial. Estamos hablando de muy pocos metros y él logra ver algo plateado. Posteriormente, como a la hora, el personal policial encuentra en el lugar donde esta persona estaba parada un arma, una pistola calibre, o un revólver, perdón, calibre 22, que efectivamente era de color plateado. ¿Caratula como legítima defensa, doctora? Sí, yo entiendo que por lo menos en este momento de la investigación están dados todos los elementos que la propia ley prevé como un caso de lo que se llama legítima defensa presunta, que es cuando se hace presente una persona a la noche habiendo escalado o habiendo logrado quebrar los cercos de una propiedad, y bueno, precisamente este es el caso, lo cual habilita a la persona a repeler esa agresión, es decir, se presume esa agresión y en este caso incluso es proporcional el medio empleado porque esta persona también tenía un arma de fuego. ¿Hace falta que dispare la persona que
ingresó al domicilio. No, no hace falta que dispare. Las circunstancias del hecho, entiendo yo, habilitan a esta figura y ya le digo, no hay ningún tipo de fisura en el relato de esta persona. Está constatado con la llamada 911, con el secuestro de las dos armas. De hecho, su actitud, que fue inmediatamente ponerse a disposición de la policía, entregar su arma, un arma reglamentaria, una persona que sabía usarla. Por lo tanto, yo entiendo que estamos en un caso de estos en los que el derecho, bueno, tolera o permite este tipo de situaciones porque está en juego la vida de las dos personas, ¿no es cierto?, del agredido. Los hechos, las primeras llamadas al 911 son a las 5:20 aproximadamente. ¿Continúa en libertad? ¿Ingresa justamente esta persona hacia la vivienda? ¿Cómo ingresa? No sabemos, lo que sabemos es que estaba ya subido al tapial, lo que sí podemos decir es cómo desciende, porque después encontramos una de los postes de luz que está manchado con sangre, por lo tanto inferimos que al descender descendió por ese poste, lo cual también nos indica que es cierto que había escalado y que estaba en las alturas, porque se ve todo el recorrido con las gotas de sangre, porque evidentemente ya estaba herido. ¿Ahora va a seguir en libertad esta persona? Sí, esta persona está en libertad porque, le vuelvo a repetir, si bien hay una investigación penal y un hecho con apariencia delictiva, a mi criterio estamos en presencia de un hecho. Vera Mujica y San Lorenzo estaban durmiendo en su casa con su pareja. Escuchó ruido en el techo, vio que tenía un arma y abrió fuego. La policía determinó que el vecino a primera vista no estaría con un caso punible, visto y dado que es un usuario legítimo de un arma de fuego, tiene licencia, está todo en regla, fue comprada de manera legal este arma de fuego que tenía el vecino. El infiltrante corrió a socorrerse al McDonald's de Santa Fe y Vera Mujica y murió a las 6:30 de esta mañana en el ECA. Perfecto, bueno, un poco de lo que nos decía, ¿no?, la fiscal Paulicelli en el video del testimonio. Lamentablemente el infiltrante terminó justamente falleciendo a las 6 a.m. del día este domingo en el hospital del ECA. Bueno, perfecto. En fin, con el testimonio de la fiscal Paulicelli se pudo verificar entonces la policía que era un usuario de un arma reglamentada de fuego, por ende el caso calificaría como una cuestión de defensa legítima, por ende no sería legalmente punible. Bueno, hasta acá entonces con las noticias del Noticiero 3. Bueno, muchas gracias Valentino Lavilla, Silvina Ardizone, y acá estamos para servirles.